todavía no había dicho nada. Diréis, qué raro verte con un pañuelo en el cuello. Pues sorprendentemente me duele la garganta. Y como sé que hoy en el avión va a hacer fresquete, pues me he puesto este pañuelo. A ver cuánto me dura, ¿eh? También os lo digo, que yo no soy muy de pañuelos, pero es que me duele. Y por la noche a veces he dormido regulinchi, o sea, esta noche. Así que empezamos. Os cuento, me marcho a Almería. Tengo el vuelo ahora a las 12:30. Y nada, voy y vuelvo, llego a las 2, me recoge mi clienta, vamos a su casa. Y luego tengo el vuelo de vuelta a las 9:30. Así que es un ida y vuelta. La semana que viene voy a Santiago y a Murcia, pero en Murcia ya me quedo a pasar el fin de semana. Y esos serían mis dos últimos viajes de la temporada. Madre mía, cuando veo la cagada de pájaro ahí, es que se me revuelve el estómago. En fin, bueno, voy a gestionar cargador. Aquí estamos, miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, sí. Bueno, son las... ¿Qué hora es, Ro? La una y media. Y nos vamos a comer. Y os explico. Os explico cómo tengo el patio. ¿Os acordáis que yo ayer decía, ya viene Claudia, bla, 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 viene Rodrigo, ya vienen? Bueno, pues sí, vinieron. Con COVID, ¿vale? Han venido con COVID toda la familia, exceptuando Rodrigo, su abuela... Y mis tíos. Y un tío suyo. Así que Claudia está con su padre, sigue con su padre. Y yo anoche cuando aterricé, que por eso no grabé más, súper tarde fui a casa de su padre, como a las 12 o así, a buscarle. Así que hemos dormido en casita. Él y yo, estamos él y yo solitos, porque su tata, que ahora la vamos a llamar, está en casa de su padre, recluida, con su padre, con la pareja de su padre y toda la familia. ¿Que sí, mi amor? Sí. Y entonces, como le había comprado cositas en Zara, que os lo enseñé en el vídeo anterior, lo que no le vale, vamos a ir a cambiarlo. Todo le vale, menos la camiseta, que era súper grande, que además molaba un montón porque era de skate, que a él le gusta. Y vamos a ver si lo cambiamos. Y ya de paso, pues vamos a comer. Y yo tengo que hacerle una foto, una cosa para una clienta. Así que ya aprovechamos y lo hacemos todo. Luego tengo pelu por la tarde. He estado en casa teletrabajando. Tengo que terminar de pasar unas cosas, de cerrar. Hemos estado grabando, ¿verdad? Sí. Hemos grabado un Reels en la piscina también. De todo. Así que así tengo el patio. Complicado, pero le tengo. Así que bueno, vamos a ver cómo nosotros queríamos celebrar mi cumple el domingo. Todos y demás. Y no sé si vamos a poder celebrarlo, porque Claudia estando así, obviamente con mi padre no se puede juntar. Y no sé, complicado.
Vamos a ver cómo pasa estos días. La voy a llamar ahora y a ver cómo me cuenta que está. ¿Tienes algo que decir, pichón? ¿Cómo te vas a pasar en el crucero? Cuéntaselo a tus fans, si te adoran en este canal. ¿Cómo te la has pasado en el crucero? Bien. Pues bien, ¿cuánto has comido? ¿Cuánto has bailado? ¿Has ido a la discoteca? No. ¿No has ido a las discotecas? No. Me quedo jugando. ¿Ni a la light? ¿Ni a la light tampoco? Tampoco. Madre mía. Querías venir y al final, mira, porque no quería venir conmigo, ya estamos de vuelta en casa. Y al final he comprado unas chanclas y unas camisetas. Y está todo contento. ¿Enseñamos tus chanclas? ¿De dónde son, cariño? Del Pull&Bear. Del Pull&Bear. Es que mi niño se hace mayor y ya le valen las cosas del Pull&Bear. O sea, no lo supero. No lo supero, Rodrigo Jiménez. Pues no va a haber más cara. ¿Eh? No va a haber más cara. No va a haber más cara. ¿Eso crees? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Ninguno. Lo que pasa es que el Zara es para influencers. Y yo no soy influencer. Casi, pero eres un García, cariño. Mira qué guapo vas con esas bermuditas que te ha comprado tu madre en el Zara. Mira. Mío. Sigo sin ponerle aceite a la puerta, no me digáis nada, por favor. I know. No hace falta. Es el sonido habitual, ya. Totalmente, si no, sería otra casa, ¿verdad, mi amor? Exacto. Muy bien. Mía. Definitivamente ha llegado el calor a Madrid. A ver, que son las 5 de la tarde, también os digo. Pero wow. O sea. Más vale ir por la sombra. Voy a la pelu, porque estos pelos no se pueden ni aguantar. Creo que me voy a hacer un tratamiento y nada, me voy a peinar. Aunque con estos calores me duelen a mí los pelos sueltos 2 segundos. El otro día me preguntaba una chica, ¿por qué no te dejas el pelo suelto? Porque no lo soporto. O sea, soy doña calores, os lo prometo. Y me quedan... Es que no acabo, ¿eh? Tengo que hacer una ruta de tiendas. Y es que no acabo. Llevo unas semanas un poco... Bueno, un poco no. Con mucho trabajo. Pero muy contenta, la verdad. Vale, vamos allá. ¿Os podéis creer que se me ha olvidado grabar? Me he puesto de cháchara con las chicas y se me ha olvidado grabar. Total, me ha llamado Rodrigo, que me ha llegado un paquete. Así que vamos a ver qué paquete nos ha llegado. Sorpresa, sorpresa. Tengo pendiente un pedido de Charlotte Tilbury. Y ojalá sea ese, porque tengo muchas ganas. Vamos a ver. El paquete no es de Charlotte Tilbury, pero es de Tres Heuer, que estaba yo esperando cositas. Madre mía, la solera que entra por mi ventana del salón. Vamos a ver, que me mandan cositas interesantes. Como siempre Sonia, que es un amor, me encanta. Cómo huele todo. A ver, me ha mandado mis vitaminas nocturnas, que me flipan las vitaminas. Y me ha mandado esto, que es una bebida de cacao para por la noche. Así que esta misma noche lo voy a probar, voy a empezar a tomármelo, porque me ha dicho Sonia que es... Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sin gluten, maravilla. Me voy a poner que tengo que hacer la cena de la comida, la cena. Porque eso, es que, de verdad, que entra un sol. Tengo que hacer la comida de mañana para Rodrigo, porque yo como fuera y tengo que hacer también la cena de hoy. Así que nada más, aquí dejamos el vídeo por hoy. Mirad qué pelo más lisito y más bien que me han dejado, que me han dado
un tratamiento y es maravilloso. Así que nada, mañana más y mejor, que mañana tenemos un día súper guay. Tengo un evento, tengo una asesoría, como con una chica que ya os presentaré quién es, que es maravillosa. Y por la tarde tengo cositas en casa, así que mañana os cuento más. Vale, a descansar. Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Hoy es jueves, no sé ni en el día que vivo. Estoy en Alcalá de Henares, he venido a una asesoría con una clienta y me marcho ahora a Plaza España porque tengo un evento de una firma de nutricosmética en el que colabora Rafa Nadal. Así que voy para allá y empezamos el día. Luego tengo una comida muy guay que os le decía ayer. Y es que os cuento, ya sabéis que yo sigo muchas chicas que viven en Nueva York y una de ellas, Olga de Andrés, que os dejo por aquí su arroba para que la busquéis en YouTube, madrileña y está en Madrid. Y yo, que soy así, pues la dije que cuando viniera a Madrid que me avisara y bueno, pues nos veíamos. Así que está en Madrid y hemos quedado a comer. Me hace muchísima ilusión, muchísima, muchísima ilusión quedar con ella. Así que nos vamos. Luego os enseño todo. Plaza de España. Y nos vamos. Plaza de España. En Plaza de España. Madrid. Ok. Pues vamos allá. 38 minutazos. Empezamos. Marta y Silvia. Os presento, Olga de Andrés. Habéis oído hablar de ella mogollón de veces porque la sigo en YouTube. Tiene un canal de YouTube chulísimo que yo sigo y también tiene Instagram. Ella vive en Nueva York, es madrileña y yo con toda mi cara y toda mi jeta morena la escribí y le dije, oye, si vienes a Madrid quiero verte, conocerte. Y aquí estamos, hemos comido pues juntas. Sí, oye, yo encantada porque también te sigo muchísimo y nada, hemos comido y ahora nos vamos a por un café. Ah, sí, yo un café. Que ese vas bastante. Sí, a este voy bastante. Y nada, y aquí estamos hablando. Entonces el otro día justo, la semana pasada, alguien me puso, o creo, un comentario me puso, Silvia, dinos chicas que sigas en YouTube.
Olga Andrés, una de ellas. Y la verdad que me encanta, ya se lo he dicho a ella, súper fan de cómo edita, de sus vídeos, de su vida en Nueva York. Y ahora estaba diciendo, tú cuando hagas esto acuérdate que yo te estoy viendo y me estás animando, porque a mí también, la gente que sigo también me anima a hacer cosas. Así que tenéis que seguirla. Oye, sí, hijo, muchas gracias. Os dejo aquí su canal y su Instagram, porque en Instagram también hay que seguir a la gente. Yo en Instagram es verdad que soy un poco menos activa, pero no, sí. Pero pones cositas. Además ella es muy fitness, corre mucho, algo que me da mucha envidia. Bueno, pero tú también haces tus cosas. Bueno. Sí, a ver, me obligo a salir porque yo también trabajo por mi cuenta, entonces si no salgo de casa por la mañana es como que se me hace raro, entonces también por eso salgo. Y ahora que es verano... Y ahora se ha cambiado de casa y tiene un piso en New York y no es súper bonito. Sí, alquilado, que la gente me dice, ¿lo habéis comprado? Y yo no. Bueno, porque te habrán visto sí, tirar claro, la pared. Claro. Volvemos a la conversación que teníamos en el restaurante en Nueva York, que este tipo de cosas es como más normal. Sí, tira la pared. O sea, como que a sí, los sí, dueños... Sí, dijeron, sí, mientras que lo dejéis bien, me da igual. Claro, pero en Madrid tú te metes aquí y dices, no puedes, me voy a alquilar y te voy a tirar una pared. No te dejo ni pintar, casi. Correcto. Así que nada. Bueno, pues nada, te voy a presentar. Estoy en el coche más famoso de España. No tanto. Pues nada, vamos a tomarnos un café, os lo enseñamos y nada, os sigo contando. Me ha encantado conocerla. Olga, te mando un beso desde aquí. Nos acabamos de despedir. Que sepas, ya te lo he dicho, pero me ha encantado conocerla. Así que, moraleja, no perdáis la oportunidad de conocer gente nueva, porque de verdad que la vida te puede sorprender. Y mira, nos ha sorprendido a las dos. Así que muy guay. Bueno, me voy a casa. Que, entre otras cosas, a las 6 tengo sesión de coach. Y me tengo que ir ya. ¿Cómo estáis? Bueno, pues son las 4 menos cuarto del viernes. Os he estado grabando esta mañana, como veis he ido a hacerme las uñas donde vea. Y me he venido a casa, he estado currando, he tenido videollamadas. Y ahora me voy, que he quedado con una chica para tomar un café con los temas de trabajo. Y nada, y un poco más. Como siempre, súper despistada. Pensaba que tenía el coche aquí y lo tengo en la calle, así que vuelta para atrás. ¿Qué os estaba diciendo? Que me voy a tomar un café con esta chica y luego tenemos que ir al aeroclub a tomar algo y demás. Y mañana vamos a ir a ver la peli de Inside Out, la de Del Revés 2, que me apetece mucho ir a verla, aunque no he visto la primera, la verdad. Pero bueno, me apetece ir a verla. Ahí me estoy andando. Así que esos son los planes. El domingo celebraremos mi cumpleaños. Y la verdad, muy contenta de cositas que hacer. Mira, tengo que terminar de grabar unas campañas, voy a ir a desayunar, me voy a ir a dar un paseo. Bien. Acostaba bien.
bazar a buscar cosas de cumpleaños. Vamos a pasar por aquí. Cosas de cumpleaños. O sea, no sabéis lo guapo que va mi niño con su look. Vamos a enseñarlo así. No sé, es que no me convence mucho. Está guapísimo, mi amor. A mí no me gusta. Cumpleaños feliz. ¿Dónde estás? Aquí. A mí no me convence mucho ningún. Pues a mí me encanta. Pues mira, menos mal porque yo tengo un 4, pero me faltaba el 8. 50 o... Y ahora nos falta el de Irene, que son 14. ¿Plateados o dorados? O se las cogemos así de... Ah, mira, plateadas. Irene es plateada, pues, ¿no? Sí, Irene es plateada. O sea, pues acaso no te sabes los años que va a cumplir. Pues acaso. Oh, y mira, un 4 no hay, ¿eh? Menos mal. El 4 oro no hay. Es un poco diferente, pero bueno, no pasa nada. Vamos a pensar que no pasa nada. Vamos a comprar el confeti. ¿Qué haces tú, Loki? Que se ríe de donde vamos a pensar que no pase nada. Pues estás bien guapo con ese look. Madre mía, ¿y cuál cojo? Yo digo que el de todo dorado. ¿Cuál? ¿El cañón de confeti ese? ¿De ese? Sí. Yo soy la música se ha hecho. No. Mira, ¿os encaja entonces lo que quiero grabar? Sí. ¿Quieres globos, mamá? No va a salir. No, globos no. Pero tiene que funcionar a la primera, porque si no, menudo fail, ¿sabes? Bueno, allá vamos. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Pues aquí venimos los tres en amor y compañía. Nos hemos pasado toda la mañana limpiando porque he estado grabando el contenido de mi cumpleaños. Hemos tirado confeti, concretamente dos bombas de estas de tal, y se ha liado la de Dios hasta que he recogido todo. Entonces ya me he puesto a limpiar, cambiar sábanas, pues eso, hacer la casa a fondo para toda la semana. Y ahora nos hemos venido al cine. Bueno, antes vamos a hacer unas cuantas cosas, que tengo que mirar cómo hacer compra de unas cuantas cosas. Y tenemos entradas para el cine a las 7 de la tarde. Vamos a coger un café, lo primerísimo, y luego ya nos vamos a ir a hacer cositas. ¿Enseñamos tu look? No. Estás muy guapo, mi amor. Qué blanquito estás y luego lo moreno que te pones. En fin, pues que empezamos el sábado. Un poco tardío, pero empezamos. Cositas en Zara y estamos buscando también un regalito para el cumpleaños de la hija de Gus, la pequeña, que vamos a buscarle algo. Bueno, pues me he cogido unas cositas en Zara y aunque mi cumple es el lunes, ay, que hemos dicho que íbamos a Primark, ¿no? Sí, pero eso luego cuando salgamos del cine, porque vamos a ir cargados. No, sí, vamos a comprar tres cosas. Ah, bueno, tus zapatos sí, pero bueno, ya está. Vamos a mirarlos por lo menos. Que es pronto, que aunque mi cumple es el lunes, también es el cumple de la hija pequeña de Gus. Cumplimos años el mismo día.
casualidad. Cuando nos conocimos y me lo dijo, dije, wow, qué casualidad. Así que le vamos a coger una cosita también, ¿verdad? No, Ro. Olvídate, que te pones como una moto. Solo un sorbo. Ni un sorbo ni dos. No. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy es domingo, 7 de julio, San Fermín. ¡Ayer es mi cumple! Hoy empezamos la mañana, son las 10 y cuarto, una cosa así. Porque nos vamos a casa de mi chico a celebrar el cumple de Irene y el mío. Y primero vamos a ir a hacer unas fotos. De ahí mi look, que en realidad es el look de mañana y aquí llevo el look de hoy. La logística. La vida es así. Y estos pendientes que me los compré ayer en Primark junto con la camiseta de Harvard que me habéis visto hace un rato desayunando. Así que nos ponemos en marcha, vamos a empezar el día y os voy enseñando cositas. Bota a Pamplona hemos de ir con una bota y un calcetín.
O sea, me libré por los pelos de que me llamaran Fermina. ¿Te imaginas? Madre mía, yo me hubiese buscado un nombre más cool. De diminutivo, ¿sabes? Te vas a cambiarte el nombre. No, Nina. Cambiarme no. Pero me hubiesen dicho Nina o algo así, ¿sabes? Fermina es como... wow. Es que quita todo el glamour. No el glamour, sino es que te quita todas las ganas. Ya. Con todo mi respeto a todas las Ferminas. Pero como que no me pega. De hecho, si hablas con el abuelo, te diría... le íbamos a llamar tres cosas. Estaban entre Esther, Silvia y Carolina. Y decidieron Silvia y no sé por qué. La prima Sonia había nacido hacía 4 días. Y bueno, pues dijeron Silvia. A mí me ibas a llamar Carlota. ¿A ti Carlota o Claudia? A mí Alejandro. A ti Alejandro o Rodrigo, efectivamente. Finalmente nos decidimos por Rodrigo Jiménez. Y a ti Claudia. Y eso que lo de Claudia no estaban muy de acuerdo, ¿eh? Pero a mí me gustaba un montón. Carlota también me gustaba mogollón, ¿eh? De hecho, si tengo otro hijo, ¿Ro? No. ¿Quieres que tenga otro hijo? Estamos bien con 6. ¿Con 6? Con 4 será. Con 4 será. Con 5. Bueno. Si en un futuro... que no voy a tener más hijos, pero bueno, si en caso de que tuvieras otro hijo y fuera una niña, llamaría Carlota. Alejandro. Es que me gustan así como con los nombres como con peso, ¿sabes? O sea, no hace calor. Dice Gus que no hace calor allí, que hay 21 grados. Digo, pues aquí hace un calor. Lo que pasa que él, como está dentro de casa y está fresquito, no lo nota. Pero hace calor, ¿verdad? Yo estoy bien. Sí, 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 bien estamos, pero... mira esa señora con el paraguas. No, sí, tengo yo fotos en Grecia con paraguas. Claro. La señora. Que yo rompí. Madre mía. Hijo mío, ¿qué no coges y escacharras? A ver. La consola. Claro, lo que te interesa. Bueno, porque depende, porque nada más abrir la consola le hizo con la mesa. ¡Pa! Sin querer. Silencio. O sea, que no tiene cuidado ni con eso. Sí, bueno, venga. Cuidado. Vamos a hacer unas foticos y unas cositas y nos vamos, ¿vale? Ro, ¿te quieres quedar aquí dentro? Sí. Vale, cariño. ¿Cuánto me quieres? Más que tú a mí. Mentira. ¿Verdad? ¿Y tú, Clau? Muchísimo. Admítelo. Temes el hecho de que lleguen mis 18 cumpleaños. Pues sí, la verdad. El que tú cumplas 18 significa que yo habré cumplido 50. No, que va, irás. Ok, iré a cumplir 50, efectivamente. Pero, ¿tú sabes lo que va a ocurrir cuando yo cumpla 50? Mm. En esta casa no se sabe lo que va a ocurrir cuando yo cumpla 50. ¿Qué va a pasar cuando cumplas 50? Que voy a hacer un fiestón. ¿Un fiestón? Un fiestón. ¿A tope de power? Sí. ¿Con DJ y todo? DJ Nano va a venir. Cosa pequeña de su madre. Cosa pequeña. Pluto, ven. Deja a tu hermano pesado. Si no soy un pesado. Estamos en casita. Vamos a subir andando, chicos. Vamos a subir que tenemos un paquetillo en el City Box. Para variar.
y vamos a cogerlo. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí acaba el vídeo de esta semana. La semana pasada os dije, bueno, vais a tener vídeo la semana que viene, pero luego la siguiente no. Pues no, vais a tener vídeo la semana que viene también, porque hoy es lunes, hoy es 8 de julio, hoy es mi cumpleaños y estoy grabando dos días conmigo. Así que la semana que viene también hay vídeo, que hemos pensado Elena y yo. Pues ¿para qué vamos a dejarles sin vídeo una semana pudiendo hacer un dos días conmigo? Pues ya está. Así que aquí acaba el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido, que os haya aportado cositas nuevas. Espero que podamos seguir viéndonos por aquí. Espero que podáis darme muchos likes y me dejéis en comentarios pues qué os ha parecido el vídeo, lo que os ha gustado más, pues lo que vosotros me queráis comentar. Y yo, como siempre, pues muy agradecida de que veáis los vídeos, de que os gusten, de que os aporten y sobre todo de teneros aquí. Así que si no me sigues en redes sociales, sígueme porque te estás perdiendo información tanto en TikTok como en Instagram, que esa es mi principal fuente, y aquí en YouTube, pues como siempre, un placer tenerte aquí conmigo para compartir pues mi día a día, mi rutina normal y corriente. Así que te mando un beso enorme y como siempre nos vemos la semana que viene, esta vez sí que sí, nos vemos la semana que viene a celebrar mi cumpleaños y lo vais a ver todo. ¡Mua! ¡Chao!